¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy es un jueves 21 de marzo del 2024. Estamos iniciando la primavera y con esto, pues bueno, les vamos a poner este videito acerca del desfile de preescolar aquí en Jerez, Zacatecas. Vamos acá rumbo al mercado para colocarnos para que inicie este gran desfile hoy temprano. Muy temprano, con mucho movimiento, y como bueno, cerraron algunas de las calles, pues bueno, bastante tráfico y todo eso. Así es de que la gente, miren, los niños ahí van a desfilar, van a encontrarnos al desfile. Buen día, y acá están los pollos, los famosísimos pollitos. Así es de que así comenzamos, vamos a iniciar este gran desfile del día de la primavera. Así comenzamos, quédese con nosotros. ¿Cómo están? Muy buenos días, iniciando el desfile de la primavera. Por aquí vemos a la secundaria Constituyentes de 1917. Esta es una guardería, el CAMP 03 María Montessori. Ahí vemos, es como la granja, me imagino yo. Y vemos a los niños desfilando en estas verduras, en estas frutas. Y encontramos en el preescolar Zona 19 de Jerez, Zacatecas, con esta bonita flor y el espantapájaros. El jardín de niños Ramón López Velarde va encabezando esta
este desfile. Ahí vamos viendo a todos los niños con algo representativo y alusivo a la primavera. Estos niños, las abejitas, las maripositas, en ellas andan a baile y baile. Y las florecitas. Y sobre todo con los animalitos del campo, la selva. Cada mamá se discute o se esmera en disfrazar a sus pequeñines con esos emblemáticos disfraces alusivos. Hola. Los rey leones, sus animalitos favoritos, yo creo, de los niños también, sus pollitos, hay muchos pollitos, muchas mariposas, el sol, por supuesto, las catalinas, los perritos, las perritas, el dinosaurio. Hasta con un perico, va. Ahí vemos, es el niño de este muchacho, de la banda La Crazy. ¿Se me fue el nombre de Toño o no? ¿Cómo se llama? Ahorita me recuerdo. Con un periquito. Y luego ya después vemos ahí el jardín de niños Juan de la Barrera. Y traen unos por ahí que ahorremos el agua, unos anuncios. No cortes los árboles. Unos niños bien pequeñitos. No corten los árboles. Cuidemos los animales. El periquín, las abejitas, las hawaianas, los cocodrilos, el conejito, la cebra. Vemos también por allí el jardín de niños en el Mistral, así dice. Y oficialmente con esto nosotros vamos iniciando lo que viene siendo la primavera. Más periquitos, cotorros, el elefante, el león. Vemos el jardín de niños José Ortiz de Domínguez, la Ciénaga Jerez, desfile de la primavera. Aquí pues vienen iguales. Los loros. Iniciamos la zona número 20. Ahí están sus carritos de paletas y de nieve. Mira qué chidos. El carrito de paletas. Qué originalidad. El jardín de niños Candelario Wizard, ahí con sus paletas, la Barbie y pues el charrito. Uno, dos, tres.
continuamos con el Jardín de Niños Estefanía Castañeda, también aquí con lo alusivo a la primavera, el arco iris, las abejitas, las mariposas, los pollitos. El conejito. La mariposita, cada quien de los papás se esmera y luce todo lo que tiene que estar haciendo. Mira. El pollito con su tambor. Tenemos el Jardín de Niños Francisco Larroyo, el doctor Francisco, por allá en las fraccionamiento Cascanes. Ahí están las abejitas. Y es como que la abeja, el tema de la abeja. Pues bueno, viene ya la dirección regional 8 estatal. Esto es La Paz Mundial, comienza por la paz interior. Dalai Lama, ahí está. Dice que juntos somos a la paz, ¿verdad? Con este emotivo mensaje, continuamos con la zona 16. Estos son los arbolitos. Bien, bien, aquí grabándoles. Que son muchos los jardines de niños que nos están acompañando esta mañana, y sobre todo las mamás luchonas y los papás y todo, pues bien orgullosos de su bendición, ¿eh? Bien orgullosillos ahí, porque van desfilando. Seguimos con el Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz, y miren los chiquillos a baile y baile. Los carritos. Aquí agradecemos el trabajo también de las maestras, los maestros que están encargados de cada jardín de niños, de cada preescolar. Ahí vemos a los que andan en
en el campo, no miré qué jardín de niños es, pero ellos también muy, muy bonito todo esto. Eso viene perteneciendo a la mariposa monarca. Aquí vemos a los... estos son los del conejo. También el de Eastern en Estados Unidos, que se festeja el día del conejo o de la coneja, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ahí está. Acá vemos el jardín de niños Fuensanta. El jardín de niños Fuensanta. Acá tenemos el jardín de niños Ana María Irma Maldonado Pinedo. Pérez Zacatecas, de la Infonavit del Cortijo. ¡Ándale, Mariana! La selva, sus animalitos y la primavera. A ver, ubíquenla. A ver. ¿A quién conocen? Y aquí aprovechan los papás pues para agarrarse a su día, venir al desfile, que no van al trabajo y hacer sus actividades. Y vemos el jardín de niños Suave Patria. Jardín de niños Suave Patria. Y seguimos con el jardín de niños Daniel Márquez Medina. Ahí vemos a la abeja reina. La abeja reina y sus abejitas. La mayoría del tema fue eso, las abejitas, las florecitas y sus abejitas. Y seguimos con la estancia infantil Navi. Y ahí están las abejitas nuevamente, la vaquita Coquete, la vaquita Coquete. Esta es una estancia infantil. Entonces, como les digo, cada
papá, mamá, pues hacen posible para que sus bendis luzcan de la mejor manera. Ahí vemos a todos los niños y pues bueno, este desfile se hace pues muy temprano. Cabe destacar que los niños pues son peques, es un desfile cortito, pero lo que pasa que son como yo creo que más de 30 estancias, buenos días, estancias infantiles y pues bueno, jardines de niños, las preescolar y más las guarderías, yo creo que como usted le quiera llamar o como lo quiera hacer. Y aquí vemos el jardín de niños Jean Piaget. Este jardín de niños Jean Piaget. Ya mero llegamos. Miren, acá vemos a un... Este fue un apache, el apache. Y también tenemos el jardín de niño Rosaura Zapata. Jardín de niño Zapata. Y miren, acá vemos a las niñitas. Miren esta güera güera. Eso sí supieron, su soguita y ahí todos agarrados y nadie se mueve, nadie se sale. Jardín de niños Irma Hernández de Zacatecas. Y pues bueno, ahí vemos a las chiquitinas. Los chiquitines haciendo su mejor papel. Ahora le están aventando dulces, coma, le dice. Y bueno, con esto vamos a finalizar este bonito desfile de la primavera con los jardines de niños y los preescolares. Vamos a saludar a todos y a cada uno de los que nos acompañaron, a la Dirección de Seguridad Pública, Policía Vial y el departamento, hola, el departamento de limpia, que son los que se encargan y hacen posible que todo esto hagan esta actividad pues de la mejor manera. Y sobre todo pues bueno, allá vemos a los pollos que andan muy de fama, muy famosos y muy todos. Y pues el desfile no podría faltar, el de la bicicleta, el perrito de la Baica, míralo con su cachucha y su cachucha y sus lentes. Pues bueno, nosotros así vamos a finalizar este desfile de la primavera de todas las estancias infantiles de la del municipio de Jerez, Zacatecas. Aquí vemos a las autoridades presentes que nos acompañan esta mañana. Gusto saludarles, policía vial, policía municipal, policía estatal y también a Protección Civil. Gracias, buenos días.